La misión de los padres es enseñarle a sus hijos a amar al Señor, su Dios, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Esta tarea implica una profunda vida de oración para que el Divino Espíritu les inspire la manera más adecuada para formar a su descendencia en medio de tantas voces de este mundo. Gracias, mijo. Tú siempre tan especial. Cuando nada de esto te corresponde. Voy a estar en el estudio haciendo mis trabajos. Si me necesitas, ahí estaré. Hola, hija. Otro sábado que sales tempranísimo. Ya ni paras en la casa. Sí, papá, pero es que no hay de otra. Usted sabe que a mí me bajaron el sueldo con este tema de la pandemia y si no es con horas extras, pues no puedo pagar todos los gastos, papá. El colegio ya subió, los gastos de la casa. Lo suyo, papá, que esos remedios cada vez están más caros. Isabel, yo... Papá, le tengo que colgar que me está llamando Bermúdez, espera. ¿Aló, jefe? Son cuatro niños, ¿sí? A los papás no los veo por ningún lado y pues todavía no tengo el dato, no he podido averiguar quién los está alquilando, pero sí, tranquilo, tranquilo que yo lo voy a averiguar rapidito para caerles encima, tranquilo. Bueno. Dios mío, pobres chiquis. No, menos mal, al mío no le toca pasar por nada parecido. Urgente, comprar insulina para el abuelo, que ya se le acabó. Hacer mercado por internet. Ella debería ser la que esté haciendo estas cosas. Paciencia, Sebas. ¡Salió un nuevo videojuego! ¡Guerra sin fin! Dice que solo vale $50. ¿$50? Eso no es nada. ¿Tú crees que eso estaría bien? Es sábado. Un poquito de diversión no le hace mal a nadie. Hola, mamita María.
Gracias por tu intercesión, mamá. Señor, te doy gracias por mi familia, por todo lo que has hecho por mí, porque puedo caminar, porque puedo ver, porque me has dado la vida, Señor. Gracias. Hazme un instrumento tuyo, Señor. Que donde quiera que haya odio, lleve tu paz. Que donde quiera que haya duda, lleve tu fe. Que donde quiera que haya discordia, lleve tu unión, Señor. Gracias, Padre, y te encomiendo esta reunión que tengo de trabajo, Señor. Ilumíname. Espíritu Santo, ilumíname. Dame gracia y eficacia para hablar, Señor. Restaura mi economía, por favor, Padre. Todo sea para tu gloria, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Mijo, yo sé que hoy es un día difícil. Otro cumpleaños sin poder estar con Luchito. Pero ánimo, mijo, que yo estoy segura que Dios está intercediendo para que pronto puedan reencontrarse. Va a ver que sí, mijo. Es el nuevo mecánico que contrató don Antonio mientras vuelve Felipe. Yo sé, mijo, a mí tampoco me gusta. Venga, mijo, yo le ayudo. Venga ahí, venga. ¿Por qué me mira mal? ¿Por qué me mira mal? ¿Sí? ¿Me compré una cunita de oro? ¡Vivo, vivo, vivo! La mira es rojo, perro. Rojo, rojo. Quiero es plata, plata. Ya, ya, no me vaya. Ya. Muévase, pelado, muévase. Va por la plata. Ah, pongan cara de hambre. Pongan cara de hambre. ¡Mira ahí! ¡Hasta perros! Rápido, pida, pida una moneda. Piloto, piloto, que nos están pisteando allá, vea, vea, vea. Uy, la cucha. Pero vaya a ver, vaya a ver. Vaya a ver, hazte esa cucha. Mamita, yo la doña. ¿Es que te hace por aquí? Está perdida. La veo ando como mucho insafi. No la moleste. Váyase, váyase. No, tranquilo. O llama a la policía, váyase. No, no, cucho. Todo bien, yo estoy tranquilo. Está bien, tranquila. Tranquila. Ay, Dios mío. Uy. ¡No! ¡Me mataron! ¿Por qué? Nunca pierdan de vista que su Dios, el Dios verdadero, el Dios del amor, corrige a quienes ama. Es por esto que los padres de familia han de corregir a sus hijos por amor y en el amor, de tal manera que los ayuden a llegar a su plenitud como hijos de Dios. Así les darán las bases para que alcancen su plenitud y sean instrumentos del amor de Dios en medio de este mundo. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Cuida a mis papitos y a mis hermanitos y a todos los que creen en ti. Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo. Ahora que cierro los ojos y me encuentro con vos, cuida a todos aquellos que quieren descansar, para que mañana nos podamos encontrar. Amén.